Ayer se aprobó en el Senado de la República una resolución. No es algo que obligue, no es una ley, no es una disposición, es una resolución. Es como decirle al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, señor Presidente, por favor, usted puede poner esta condición. En este caso es una condición para el acceso a lugares públicos de las personas que no se han vacunado. Yo quiero compartir algunas reflexiones sobre esto porque pienso que los legisladores hay algunas miradas que se les está perdiendo, que no están, sí tenemos la buena voluntad de que todo el mundo se vacune, pero hay que tomar en cuenta ciertos elementos, entonces me gustaría hablar sobre eso. Por eso prefiero compartirles íntegra la discusión que tuvieron o el debate, que digamos que la gran mayoría estaba muy de acuerdo en lo que al final resultó, que fue una resolución mediante la cual el Senado de la República pide al Presidente de la República disponer en el estado de emergencia, y sobre todo sustentándose en la ley o como sea, que se restrinja, que no se permita, que se condicione a que usted esté vacunado para acceder a los lugares públicos. Vamos a ver eso. Aprobado. Iniciativa 00756. Resolución que solicita al Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, disponer la prohibición de entrada a lugares públicos y privados y otros sitios, así como el uso del transporte público a personas que no estén inoculadas con la vacuna COVID-19. Proponente, senador Dionis Sánchez, Casimiro Antonio Familia y Martín Heriberto Nolasco. Tiene la palabra el senador Iván Silva. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorables senadores. Yo quiero que, por favor, coloquen un recuadro que demuestra, aquí una imagen, que demuestra, pues, cómo nosotros los dominicanos estamos dispuestos a vacunarnos. Inclusive, estamos por encima, demostramos nuestro deseo de vacunación por encima de Canadá, España, Uruguay, Francia, Italia, Alemania, etcétera. También yo quiero leer aquí algunas leyes y tratados internacionales que nos protegen contra la vacunación obligatoria. El Tratado de Helsinki, Consentimiento Informado, Ley 26.529 de los Derechos del Paciente, Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO, Pacto de San José, Carta Internacional de los Derechos Humanos, Código de Núremberg y Declaración de Ginebra. Nosotros sugerimos modificar en el título y la parte dispositiva de la resolución para que diga después de la palabra disponga, eliminar prohibición y poner requerir a la entrada de los lugares. Eliminar la palabra prohibir y colocar requerir a la entrada de los lugares. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Dionis Sánchez. Dice requerir la tarjeta de vacunación. Honorable presidente, colegas senadores, lo primero que quiero leer es el artículo 64 de la ley 4201, la ley de salud, que esta sí obliga a vacunarse, ley que está vigente en la República Dominicana. Artículo 64, es responsabilidad de las ESPAS garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los organismos nacionales competentes, según el perfil epidemiológico del país. Son obligatorias las vacunaciones y las revacunaciones que CEPAS ordene. Estas serán practicadas con los productos autorizados por las CEPAS y de acuerdo con las técnicas internacionales establecidas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos plantea la semana pasada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos e incluso
podrían considerarse necesarios en una sociedad democrática. Si bien es cierto que el artículo 42, numeral tercero de la Constitución establece el derecho a la determinación que tiene la persona, el usted no vacunarse también choca con otros derechos fundamentales, como es el artículo 37, derecho a la vida, como es el artículo 61, derecho a la salud, como es el artículo 62, derecho al trabajo, y el 63, derecho a la educación. La propia Constitución, cuando se establecen estos choques de derechos, plantea la solución en el artículo 74, numeral cuarto, que establece que los mismos deben ser sopesados para irte por el mal menor. Porque si bien es cierto que una persona tiene derecho a no vacunarse, no tiene derecho a infectar a los demás en una enfermedad que se contagia con el contacto directo de persona a persona. Nosotros no estamos pidiendo obligatoriedad a vacunarse. En ningún momento la resolución dice que es obligatorio usted vacunarse, como lo dice la ley. Nosotros estamos planteando las restricciones a lugares públicos, a lugares donde se aglomera mucha gente, a esas determinadas personas que han decidido no vacunarse. Ahora mismo España acaba de decidir abrir su país y está exigiendo a los viajantes no prueba PCR, no, la tarjeta de vacunación. Y así comenzarán a pedirlo los demás países en la medida que todos se vayan vacunando. Nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader está haciendo un excelente trabajo con el tema de la vacunación, las jornadas extraordinarias, el esfuerzo que ha hecho para comprar las vacunas a tiempo, y probablemente nosotros que somos la oposición, si no se hubiese estado haciendo ese trabajo, estuviéramos pidiendo ahora que el presidente hiciera eso. El hecho de que estemos pidiendo que de alguna manera se pueda compelir a las personas a que se vacunen es porque hay vacuna en el país, es porque el gobierno ha hecho un esfuerzo para eso. Y yo creo que con esto lo único que estamos haciendo es dándole un respaldo al presidente para que las personas acudan a vacunarse. Es una resolución, él tendrá la disposición de hacerlo si lo entiende del lugar, pero si él entiende que el proceso va bien y no es necesario, no tiene por qué hacerlo. Ahora, en un estado de emergencia como el que vivimos, no se viola ningún derecho. Tenemos un estado de emergencia que restringe, ya estamos a punto de comenzar un toque de queda, y eso es restringir derechos fundamentales que estamos haciendo, el libre tránsito. Aquí está restringido la libre asociación, reunirse. Eso es un derecho fundamental también que está restringido. Entonces, nosotros estamos pidiendo simplemente que se restrinja el acceso a esos lugares públicos donde se aglomera mucha gente, aquellos que decidan no vacunarse. En la comisión, coordinado con DETEREL, se acordó lo que establece el reglamento de la ley, ponerle una exención para aquellos que por alguna prescripción médica no puedan vacunarse. Siempre hablamos de derechos, pero no hablamos de los deberes, y la Constitución también habla de deberes fundamentales. Y el artículo 75, en el numeral décimo, dice: actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, como es el caso que estamos tratando. O sea, es un deber vacunarse, establecido por esta Constitución de la República. Por lo tanto, señor presidente, nosotros mantenemos como está el espíritu de esta resolución, que sea restringir el acceso a esos lugares, al metro, a cambiar un cheque. Ya de hecho hay muchas empresas haciéndolo. Y hay sentencia del Tribunal Constitucional en un conflicto parecido con una persona que no quería hacerse una prueba de antidoping, y la empresa le exigía hacerlo y le dijo, lo amenazó con cancelarlo por no hacerse la prueba. Y cuando fueron al Tribunal Constitucional, dictaminó en favor de la compañía. Muchas gracias, señor presidente. Senador Iván Silva, tiene la palabra. Pidió la palabra. Presidente, una vacuna, presidente, es una herramienta bastante particular, porque las vacunas no son un tratamiento. Una vacuna no es una medicina, una vacuna no cura a nadie.
Una vacuna es una sustancia extraña que se le va a colocar a una persona que está completamente sana. Es una sustancia que no garantiza tampoco el 100% ni el 90% siquiera de que usted no pueda transmitir la enfermedad. La prohibición, oiga como dice, prohibir, prohíbe entrada a lugares públicos, privadas y otros sitios, es decir, otro sitio quiere decir a cualquier lugar. Prohibido ir a cualquier lugar si usted no tiene la tarjeta de vacunación. Nosotros consideramos, presidente, que es atinado eliminar la parte prohibir, eliminarla por la parte de requerir. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra doña Ginés Burnigal. Acabamos nosotras, queridos colegas, señor presidente, aprobar la ley de vacunas e hicimos alusión, como decía el senador hace un momentito, de la ley de salud, la 4200, precisamente con la necesidad de vacunar. No es una sustancia cualquiera, es el virus mismo que se inyecta. Y ese virus protege en contra de las enfermedades. Desde niños nos estamos vacunando. Entonces yo creo que toda libre empresa, toda persona tiene derecho, y estamos haciéndolo nosotros en la oficina del Senado que tenemos tanto en Puerto Plata como en el municipio de Inver. El que no está vacunado no lo estamos recibiendo, a modo de incentivar, estimular a que las personas se vacunen y se protejan, porque queremos salir de esta pandemia. Entonces yo creo que es un asunto de prohibir, de requerir. Requerir es lo mismo, porque tú le vas a decir al que no la tiene que no entre. Entonces yo creo que la prohibición es importante porque es combinatorio, y aquí necesitamos combinar a la gente a que se vacune por la salud colectiva. Muchas gracias, señor presidente. Senador Bautas Rojo, tiene la palabra. Bueno, doña Ginés lo ha dicho todo, pero todo lo que intervenga en materia de salud es un medicamento. Ahora, en vacuna estamos bregando con biológicos y tenemos enfermedades donde el biológico es efectivo en el 100% de los casos, en el 100% de los casos. Y este va a ser el caso. Le digo la polio, le digo el sarampión, le digo cinco enfermedades que se dan una vacuna junta a la pinta. Enfermedades que ya nos recordamos, los que somos médicos, no nos recordamos de eso, porque la vacuna la erradicaron. Y eso, presidente, es correctísimo. Eso va a llevar a que la gente se vacune, que haga conciencia, porque el tema no es la creencia errada esa que he escuchado, que me da pena. No, el problema es la gente que está con nosotros. Aquí yo no sé cuánto no tienen una dosis de la vacuna, no sé cuánto, pero la mayoría la tenemos, y la mayoría estamos conscientes que la tenemos que tener, porque trabajamos entre nosotros, tenemos personal, tenemos familia, tenemos todo. Entonces yo no entiendo, yo, presidente, no entiendo. Oí por ahí semántico, ¿no es semántico? Vi, circuló recientemente una reflexión que hizo un político dominicano de grandes luces. Se refería a que al dominicano hay que aplicarle las cosas. Hay que aplicarle las cosas. Hay que imponérselo. Eso dijo el líder de Ramón Rogelio Henao. Y yo creo que ahí, en esta ocasión, hay que aplicar eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador
Presidente, por lo que yo veo, se hace necesario que incentivemos que la gente se vacune. Se hace necesario buscar un mecanismo de obligar a que la gente se vacune. Coincidencialmente, yo estoy viendo aquí en las redes sociales que tanto el MESI como la Asociación de Universidades adelantarán presentar tarjeta de vacunación, exigirán a estudiantes y docentes estar vacunados para volver a la universidad. Ambas posiciones es llevar al ánimo de la gente que se vacune. Sin embargo, yo reitero, aunque Bauta critica el término semántico, de lo que se trata es asunto semántico, si obligar o exigir. De manera que podemos ponernos de acuerdo, porque en definitiva la resolución tampoco tiene, es un mandato que va a obligar, sino que es un sentir. Entonces, pongámonos de acuerdo, Dionis Sánchez y doctor Iván, a ver si coincidimos con el término entre exigirle la tarjeta o obligarlo a que tenga que estar vacunado. Ramón Rogelio, usted tiene la palabra. Honorable señor presidente, distinguidos miembros del bufete directivo, colegas senadores de las provincias y el Distrito Nacional, ante todo quiero agradecer, ¿verdad?, la justa traída al escenario y citada del doctor Balaguer, en el sentido de que muchas veces los dominicanos necesitamos que nos estimulen de una manera combinatoria para hacer lo que debemos hacer. Lo que estamos discutiendo, queridos colegas, no es un proyecto de ley, es una resolución, que es una declaración del Congreso. Es decirle a los dominicanos que los senadores de la República Dominicana queremos que todo el mundo se vacune. Y que en los sitios donde se aglomeran las personas tengan que presentar la vacuna. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a no vacunarse, pero no tienen derecho a contagiar a los demás que están en esos sitios. No tienen derecho. Entonces, esto es una declaración que estamos haciendo, que va a estimular a las personas. Ya ustedes ven que una serie de instituciones, y lo va a hacer todo, casi todas las instituciones, lo van a requerir a sus socios, a sus empleados, a sus miembros, porque es una necesidad, es una necesidad, dice el colega vocero del PLD, que hasta a la pareja se le va a pedir la vacunación. ¿Te vacunaste? Ah, ok. Ok, si no, espérate, echa para allá. Vamos a votar esto, señor, y mandemos ese mensaje al país. Sometemos a votación la propuesta, la última del ingeniero Genao, y que lo de someter a votación esta resolución, que como dicen también es una resolución, no es algo mandatorio. Eso es un llamado al Poder Ejecutivo para que lo haga. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levante su mano derecha. Aprobado. Iniciativa 00753, resolución mediante la cual se manifiesta apoyo a la medida adoptada por el gobierno dominicano mediante el decreto 349-21 del 31 de mayo de 2021, así como otras disposiciones en el marco del estado de emergencia declarado para combatir la pandemia sanitaria. Bueno, ahí escuchábamos el debate de una resolución que finalmente se aprobó y quedaba consignada en la página en las redes sociales del Senado de la República, del modo que sigue. Vamos a ponerlo, por favor, señor director. Le compartí la imagen del Twitter del Senado de la República, que básicamente lo que dice es que mediante esta resolución se va a limitar el acceso de todas las personas que no estén vacunadas, dice. Se aprobó resolución que solicita al presidente de la República disponer la prohibición de entrada a lugares públicos y privados y al uso del transporte público a personas que no estén inoculadas con la vacuna COVID-19, iniciativa del senador Dionis Sánchez. Quiero hablar sobre esto. Además, tengo una postura que es la de José Horacio. José Horacio Rodríguez, mírenla ahí la resolución. Tal como ellos lo comunicaron. Entonces queda un poco bien claro, es que dispone la prohibición de entrada a lugares públicos y privados y al uso del transporte público
a personas que no estén inoculadas con la vacuna COVID-19. Yo veo esto muy difícil. ¿Sabe por qué lo veo difícil? Miren, y no es una, digamos, no he escuchado la opinión del gobierno después de esto, pero esto es al Poder Ejecutivo, o sea, esto no obliga a nadie. Es el presidente que tendría que exigir de ese modo. ¿Por qué lo veo difícil? Bueno, porque República Dominicana suscribió algunos acuerdos internacionales. De hecho, fíjense cómo es la vacuna. Este es un tema que a mí me parece que se ha puesto un debate que no es el mejor debate. Es verdad que hay gente que no quiere vacunarse. Es verdad que sobre todo personas mayores, por ejemplo, las mujeres que trabajan en casas de familia, muchas de ellas, yo comparto con muchas, le pregunto a amigas, a personas que conozco, no quieren vacunarse. Estaba hablando con una señora que conozco de toda la vida y me dijo que ella no se iba a vacunar porque ella tiene diabetes y que ella no sabe. Le digo, pero es que con diabetes es que usted tiene que vacunarse. Usted tiene que ir porque es más alto el riesgo que usted corre. Después de una conversación, ella me dijo que sí. Yo no sé si la convencí, pero dijo que sí. O si fue para salir de mí, posiblemente. Pero ella es un riesgo para su propia vida. La gente que no se vacuna, y es importante que los senadores y que la gente que sepa, la gente que esté mirando sepan, más que un riesgo para los demás, es un riesgo para sí misma. Si bien es verdad que de esta pandemia tenemos que salir todos juntos, porque no vamos a lograr un sistema de inmunización, de rebaño, como le llaman, que no me gusta el nombre porque es rebaño, como si fuese uno un corral de vacas, pero colectiva de personas, si no tenemos más gente vacunada. Hubo un experimento en Brasil con un pueblo cerradito, donde se vacunó el 97% de las personas adultas. Eso se organizó, se convenció, se trabajó y se vacunó al 97% de ese poblado cerrado con la vacuna que se está administrando aquí. ¿Qué pasó? La ocupación hospitalaria cayó 80%. Las transmisiones cayeron, las personas afectadas. O sea, son unos resultados, lo pueden buscar, globales, donde dio un resultado fenomenal. Entonces, si nosotros tenemos vacunas, lo idóneo es que la gente se vacune. Nosotros somos un país afortunado de tener vacunas. ¿Por qué? Ayer escribía el presidente o el director de la Organización Mundial de la Salud que estamos convocando el 7 para que por lo menos el 10% de cada país se vacune. Estamos hace rato por encima del 10. Pero el 10%, hay países como Haití que no se han puesto una sola vacuna, ni siquiera el personal sanitario. Haití se lo cogió como una reacción totalmente adversa a la ciencia cuando Haití dijo que no al lote de vacuna que le daba el sistema de las Naciones Unidas. Ah, no, que ellos no querían eso. Ellos querían que ellos iban a esperar y no aceptaron la vacuna que Haití debió tener a su personal sanitario vacunado a esta altura del juego. ¿Qué está pasando en Haití? Que los hospitales están llenos, que no tiene capacidad de respuesta y que están devolviendo gente. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de personas vacunadas ya. Vamos, 6 millones de dosis, estamos hablando de 3 millones de personas. Ahora bien, como les digo, la otra cuestión. Nosotros, en República Dominicana, en este momento no tenemos capacidad de poner nuevas dosis. Hoy yo me voy a ir a poner mi vacuna cuando salga de aquí porque me toca la segunda. Todo el que le toque la segunda va. Entonces, hemos estado hablando mucho de los que se niegan sin terminar con los que quieren. Vamos a terminar con la población que quiere vacunarse. Vamos a vacunar a la gente que no tiene documentos, que tiene derecho a vacunarse, porque eso se tomó, y el caso de una señora de Jaina de 80 años, que anduvo, y como no tenía cédula, no la querían vacunar. Se dispuso que solo tiene que demostrar su residencia. Y eso implica a los extranjeros, que hay gente aquí, que como dice un refrán en la calle, hay quien está dispuesto a sacarse un ojo para ver al otro tuerto. Eso es cuando usted está dispuesto a joderse usted para joder al otro. Entonces hay gente que dice, no, yo no quiero gente indocumentada que la vacune. Pero esto es un problema sanitario. Esto es una enfermedad que es en colectivo y esta gente podría estar desarrollando nuevas variables del COVID. Entonces tenemos que vacunar y el gobierno lo dispuso. Ahora bien, ¿por qué esa medida me parece improcedente? Hay un texto de la Organización de Estados Americanos, OEA. Hay suficiente documentación. Tengo lo que dijo José Horacio y quisiera partir de ahí para que hablemos un poquito de eso. Lo vamos a hacer después de esta pausa. Así que hacemos este cambio
Y regreso para que hablemos de eso, de si ese debe ser el debate instalado en República Dominicana hasta llegar al Congreso Nacional.